Egunon eta ongi etorriak Euskadira. Eta seguro nago kongresu honek bilatzen dituen bai helburuak eta bai asmoak lortuko dituzuela zuen eta lanbideziketako ikasleen mesedetan bereintzako da onurak lortuko dituzuen onurak eta egingo dituzuen erreflexioak Muchas gracias por participar en este Congreso que hemos organizado desde el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Es para nosotros una satisfacción que tantos profesionales os hayáis apuntado, os hayáis animado a este Congreso, siendo también una pena que no todas las personas interesadas hayan podido asistir finalmente debido, como todos sabemos, a la pandemia que todavía nos sigue condicionando en gran medida. En cualquier caso, bienvenidas, bienvenidos, Ongiotorri Euskadira. Espero que además de participar en la completa agenda y encuentros que habéis diseñado y que también Vanessa nos los ha recordado desde la organización del Congreso, organizados a través de la organización del Congreso, con la valiosísima colaboración de profesoras, profesores que estéis aquí, espero que podéis disfrutar también estos dos días en Donosti, en Donostia San Sebastián, manteniendo esa llama encendida como la que habéis podido mantener a lo largo de esta pandemia y que debe de durar durante todos estos años. Es una satisfacción que estéis hoy aquí y podáis disfrutar de Donosti y sus alrededores, de manera que cuando regreséis a vuestros lugares de origen también seáis nuestros embajadores y espero que, verdaderamente, espero de todo corazón que sea así. Pero centrándonos en lo que nos ha reunido hoy aquí, tanto hoy como mañana, profesores y profesoras de formación y orientación laboral, así como de empresa e iniciativa emprendedora de todas las comunidades autónomas, tenéis un reto apasionante. Poner en común experiencias, metodologías, reflexiones, con la intención de mejorar la formación de todos vosotros. Eso de aprendizaje para toda la vida, para todas las personas, también para nosotros y que esa mejora permanente del profesorado de todos nosotros tenga reflejo directo en una mejor formación de lo que es nuestro norte, de lo que es nuestro objetivo, de lo que es nuestro leitmotiv cuando estamos trabajando todo nuestro alumnado. El objetivo es sencillo, es sencillo de decir, aunque requiere de mucho trabajo y sobre todo mucha dedicación y mucho compromiso y no hay más que veros. Y estoy seguro de que tal y como lo estáis demostrando a lo largo del tiempo, si algo tenéis es, entre otras cosas, ilusión, motivación y, como os he dicho, compromiso. Y yo como consejero de educación estoy muy agradecido y muy orgulloso de ello. Si miramos al conjunto del sistema educativo, somos conscientes de que en los últimos años estamos experimentando un profundo cambio tanto en lo que respecta a metodologías, a pedagogía, como en lo relativo a las tecnologías que han entrado en las aulas para quedarse. Y si ese cambio es evidente en todas, en todas las etapas educativas, podemos decir que en el caso de la formación profesional el cambio está siendo más profundo, si cabe. La irrupción de las tecnologías, como he dicho, pero también los cambios en los procesos productivos de las empresas, la cada vez mayor exigencia competitiva, la formación cada vez más avanzada de los y las trabajadoras en todos los sectores nos está exigiendo cada vez un esfuerzo mayor y nos va a exigir cada vez un esfuerzo mayor de adaptación a las necesidades de las empresas. Jorge Arévalo, nuestro viceconsejero de formación profesional, suele decir que para seguir en el mismo sitio en el que estamos tenemos que correr y que si queremos mejorar tenemos que correr mucho. No nos podemos permitir el lujo de vivir de las rentas, de pensar que la formación profesional funciona bien, que los alumnados salen bien informado, que las tasas de empleabilidad son altas. Como nos instalemos en la complacencia, en la autocomplacencia, en poco tiempo nos habremos comido todo el terreno conquistado. Nick y experiencial diez azken asken urte tan visitando villa caerá alegia explica tú comenta tú. Laugarren industria iraultzak bultzatuta gure bozgarren lanbide ziketako euskal plana onartu eta martxan jarri genuen. Plan hau dagoeneko ia erabat ezarria dugu, baina aldi berean, aurrera begiratuz, seigarren plana diseinatzeko lanetan ari gara. Prestakuntza adimendunak, taier adimendunek eta ikastetxe adimendunek, beste eraldaketa bat eskatzen digute orain. Gure ikaslei, gure impresei, eta oroar, Yo les puedo hablar fundamentalmente de Euskadi y de la evolución que hemos experimentado en los últimos años. La cuarta revolución industrial nos impulsó a aprobar y a poner en marcha el quinto plan vasco de formación profesional que estamos terminando ya de implementarlo. Pero trabajamos a su vez en el diseño del sexto plan, donde la formación inteligente, donde los talleres inteligentes, los centros inteligentes nos exigen una nueva transformación. No podemos detenernos porque se lo, debemos, se lo debemos a nuestros estudiantes, a nuestras empresas y a la sociedad en general. Como consejero de educación, mi objetivo es que las personas que apuestan por la formación profesional como columna en la que se sustentará su vida profesional dispongan de la mejor formación posible, la más avanzada y la más adecuada a la realidad de las empresas que afronten su vida laboral con las mayores garantías posibles, porque parte de nuestro futuro como sociedad pasa por ellos y por ellas, por sus conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. Pero también debemos formar personas que sepan afrontar problemas, que tengan la capacidad de gestionar su propia vida y que sepan emprender para poder crear su propia empresa o para poder emprender dentro de la empresa en la que trabajan sin esperar a que un responsable de la, misma, de la misma empresa le diga que tiene que implicarse en la mejora. En este punto quiero aprovechar para agradecer también a las empresas de Euskadi su implicación y coordinación en esta tarea. También las empresas saben que participar en la mejor formación de nuestro alumnado de formación profesional redunda directamente en su mejora, a corto, a medio y a largo plazo. Hoy se encuentra con nosotros José Miguel Lallerza. Él es el director general de la Asociación de Empresas de Guipúzcoa de la patronal ADIGI y quiero trasladarle públicamente este agradecimiento que hago extensivo al resto de empresas de Euskadi. En todo esto que estoy mencionando, los profesionales que os habéis reunido aquí tenéis mucho que decir. Sois la brújula de vuestro alumnado y que esa brújula esté bien calibrada es fundamental para todos ellos. Las necesidades del mercado laboral cambian, las exigencias para el futuro trabajador o trabajadora también es mayor y por eso os necesitan y os necesitamos. En la Comunidad Autónoma del País Vasco somos muy conscientes de la importancia de vuestro trabajo. Estamos trabajando para reformar la formación y orientación laboral, así como la iniciativa emprendedora. En su momento creamos los departamentos de orientación profesional en nuestros centros de FP, incluimos FOLP. La FOL en la FP básica. Ahora estamos preparando una formación avanzada para nuestro profesorado, tanto en el campo de la formación como de la digitalización, como de la innovación aplicada. Sois un profesorado que debe asumir una parte fundamental del desarrollo futuro de la formación profesional, liderando un nuevo modelo de orientación profesional que dé respuesta no solo al alumnado del sistema educativo, sino también a las personas que están trabajando o en el desempleo y necesitan reforzar su itinerario profesional. A través de la formación. Desde nuestro punto de vista, el profesorado de la formación y orientación laboral y de empresa e iniciativa emprendedora debéis pasar a ser una parte fundamental de la formación profesional en su conjunto. Y nosotros así lo creemos y en ello estamos. Y no voy a extenderme más. Estoy seguro de que este encuentro va a ser enriquecedor para todos los profesionales que participaréis en él. Y si es bueno para vosotros, es bueno para el alumnado de formación profesional. Un último mensaje. A mí como consejero muchas veces me suelen preguntar eh, cómo veo la educación en el 2050, ¿verdad? Podemos hablar mucho de digitalización, de tecnologías. Yo no sé cómo va a ser la educación en el año 2050, pero sí, sí sé que tenemos que educar personas, tenemos que hablar de humanismo. Tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de comunidad, tenemos que hablar de sociedad, tenemos que hablar de todo ese tipo de elementos, de todo ese tipo de conceptos que también tienen que estar en vuestro día a día, en toda esta educación, a estos jóvenes que, como antes hemos dicho, son nuestro norte, son nuestro eje y son nuestro futuro. Es Carricasco, noizan. Carricasco.